Gracias, Mirna, amigos de la edición fin de semana de Telemetro Reporta. Vamos con imágenes de Roberto Zambrano, precisamente lo que ocurrió a eso de las 1:20 de la tarde en la ciudad capital. Algunas calles se vieron afectadas con inundaciones precisamente por el sistema de mal tiempo, las fuertes lluvias que se registraron en la ciudad capital. Y estamos observando estas imágenes precisamente de lo que ocurrió, ese recorrido que hizo el equipo de Telemetro Reporta en este punto. Les podemos informarles que también en la avenida Omar Torrijos, la conocida como La Forestal, se reportó la caída de un árbol gigante. Esto fue atendido por personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Muchos conductores se vieron afectados por el congestionamiento vehicular. Pero voy con imágenes en directo, porque el equipo de Telemetro Reporta edición fin de semana nos hemos trasladado hasta el Centro de Operación de Emergencia del Sistema Nacional de Protección Civil, donde se mantiene ese personal trabajando las 24 horas con ese monitoreo. Muy importante, amigo televidente, usted que está en casa, mantener la calma. Se ha extendido esta alerta amarilla en las provincias de, preste mucha atención, Colón, Panamá, Panamá Oeste, además de Los Santos y las comarcas en Veragua, Unán y la comarca Gunayala. Pero ¿cómo se encuentra la tormenta Iota, que pueda convertirse en huracán? Según los expertos, hay que seguir las cuentas oficiales, primero del Sistema Nacional de Protección Civil y de TESA. Cualquier tipo de información oficial que usted pueda conocer sobre la situación que se está dando con esta tormenta. Vamos con imágenes en ese directo de Roberto Zambrano para que usted pueda observar. Esta es la tormenta Iota que se encuentra acá en este punto, específicamente en el norte de Colombia, y su recorrido, que ahora mismo lo peligroso de esto es que se desplaza lentamente. Tiene como destino, es el mismo recorrido que tenía la tormenta que se convirtió en huracán, que fue visitada a los países centroamericanos de Honduras y Nicaragua. Tiene ese mismo recorrido, pero en este momento se encuentra en este punto y se espera lluvias constantes, la marea alta, y por eso que se ha emitido esta alerta, o sea, extendido esta alerta amarilla por parte del Sistema Nacional de Protección Civil, y ellos se mantienen ese monitoreo constante. Hay que destacar que se va a estar activando en los centros de operaciones y con los gobernadores y también con diferentes instituciones gubernamentales, muy pendiente a todo lo que ocurre a nivel nacional. Reiteramos, es la alerta amarilla que se extiende para la provincia de Panamá, Panamá Oeste, Colón, además de Los Santos, en las comarcas en Veragua, Unán, y también la comarca Gunayala, según el Sistema Nacional de Protección Civil. Y como pueden observar imágenes en directo a esta hora de la tarde, hoy sábado, se mantiene el personal del Sistema Nacional de Protección Civil con ese monitoreo constante y esa coordinación con diferentes instituciones gubernamentales, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval, la Cruz Roja, las gobernaciones y la Policía Nacional, y usted puede enviar su reporte. Hay que destacar que debemos de mantener la calma por cualquier tipo de situación, y por supuesto vamos a estar muy pendientes a cómo se comporte también las afectaciones que se puedan dar. Muy importante resaltar la dirección de esta tormenta es Nicaragua, Honduras en Centroamérica, y se espera que haya afectaciones en diferentes provincias de nuestro país. En la información, lo que podemos destacar, rezo contigo, Virna, y más de la edición fin de semana de Telemetro Reporta. Adelante.